están toditos mis suscriptores y toda esa linda persona hermosa que me vaya a ver hoy este día. Hoy este día estoy haciendo un video de una carne guisada de res, que ya se la voy a presentar. Y hoy este día es el Día del Padre y yo quiero felicitar a toditos esos lindos padres a través del mundo y todos esos padres que son mis suscriptores. Les quiero desear muchas felicidades y muchas bendiciones hoy en este día. Qué regalo más lindo, ¿verdad, mi gente linda? Ser padre. ¡Wow! Eso es algo bien especial, ¿verdad? A ser padre. Así es que yo en este día quiero decirle a usted, pásesela bien, corazón hermoso, con su familia y con quien usted se encuentre hoy en este día. Bueno, y por ser el Día del Padre bien especial, yo dije, voy a hacerle un plato de comida a mi esposo, ¿verdad? Porque hay que conquistarlo y se lo merece, ¿verdad? Bueno, mi linda gente hermosa, quiero también felicitar a mi hermoso hijo y a mi cuñado y también muy especial a mi padrecito lindo. Quiero darles un fuerte abrazo, padre. Mire, yo sé que usted me va a ver, porque yo estoy segura que usted no se pierde ni un video de esta su hija. Bueno, padrecito, desde la distancia, lo siento como que lo tengo aquí en mi hermoso hogar. Yo le quiero desear feliz Día del Padre a usted y a todo ese público hermoso de padres y todas esas lindas damas también, ¿verdad? Pero ahora, como estamos en el Día del Padre, ¿verdad? Hay que felicitarlos, pero yo, ahí van incluidas esas lindas, hermosas mujeres también. Bueno, y voy a presentarles aquí a mi nietecita hoy en este día. Aquí está. Le vamos a preguntar a ella cómo se llama y que ustedes sepan cómo se llama mi nietecita. Esta es una de las tres nietecitas que tengo. Esta es la última. Dígale, mami, cómo usted se llama a ese público hermoso que la va a ver a usted. My name is Alison. Mi nombre es Alison. Bueno. Ok, entonces, mi linda gente hermosa, aquí está mi nietecita, la tiernitita, mi retoño, ¿verdad? Porque después de mis hijos vienen estos retoños. Entonces, estos son parte de nuestra vida, ¿verdad? También. Bueno, con mucho amor y mucho cariño, ya aquí le estoy presentando a mi nietecita porque ella dijo que quería salir saludándolos a usted. Bueno, aquí se las presento y hoy les voy a presentar este plato de comida que vamos a estar preparando en estos momentitos. Yo por acá, adelantando aquí la cámara, aquí con los ingredientes que vamos a preparar hoy. Fíjense que ya hice un primer video, pero como no estoy tratando la manera de ver si puedo genetear aquí este macho, que no le hallo aquí a este teléfono, aquí a esta cámara, porque ustedes saben que uno viene de las montañas, no sabe de esta tecnología. Yo voy a ser honesta con ustedes, estoy tratando la manera de ver aquí si este video me va a salir bien, porque ya tenía un viejito y ya le hallaba el teje y maneje, y en este es nuevo, y ustedes saben que uno que no sabe de estas cositas se enreda, y en que sean fáciles. Yo me estoy enredando acá. Ya van tres videos que voy haciendo y no sé qué está pasando aquí. Y aquí me estará saliendo bien esta cosa. Creo que sí. Bueno, hoy les voy a enseñar, como les dije. Fíjense que en el primer video yo les había demostrado todo lo que le había echado, pero ahí algo pasó, que le apreté algo ahí, no sé qué cosa, y se me cortó. Hoy espero que este me esté saliendo bien. Pero como ya lo sancoché y se lo estoy repitiendo, se lo estoy haciendo otro video, les voy a explicar lo que lleva es mis
mis vegetales, mis verduras, mis condimentos que vamos a estar usando hoy en este guiso de la carne. Bueno, empezando, miren, aquí como mi niña me está ayudando, ¿verdad? La vamos a poner a ella que diga, ¿cómo se llama esto, corazón? Esto se llama mushrooms. Ok, mushroom. ¿Y esto? Esto se llama carrots. Ok, zanahoria. These are called garbanzo. Garbanzo. Vamos a ponerle garbanzo. Vamos a ponerle cebolla. Cebolla. Onion. Ok. Esta se la vamos a poner entera porque le voy a poner enterita. Esta se la voy a poner entera. ¿Cómo se llama, mi amor? Papa. Okay, potatoes, papa. Ok, papita. Bueno, y aquí está la carne. Miren, mamá. Aquí ya está la carne, pedaciada, carne de res. Fíjense que, como ya les comenté, ¿verdad? Yo había hecho un video que ya tenía la pelota de carne y les explicaba ahí a ustedes cómo yo la iba a pedaciar, pero como me pasó ese error, ¿verdad? Que estoy amansando aquí este animal. Entonces, mire, corazón hermoso, ya la pedacié y hoy ya lo vamos a freír. Aquí le voy a decir lo otra cosa que va a llevar este plato de comida, porque es bien importante que usted sepa. Mire, aquí yo tengo 5 tomates, tengo chile verde, tengo ajo, tengo cebolla, tengo orégano, tengo comino y tengo cilantro y de un chile ancho. O chile guajillo, no sé cómo es que se llama, pero la cosa es que esta comida lo va a quedar sabrosa. Bueno, todito esto tiene mi guiso, que esto lo voy a hacer guisado. También le puse un poquito de achiote. Esto es lo que va a llevar. Fíjense que esto lo hice sancochado y después lo voy a hacer licuado porque esto me le va a dar, yo no sé, ¿verdad? Pero fíjense que yo ya he notado que las cosas sancochadas le da ese sabor bien rico a la comida. Bueno, por acá yo tengo ya mi fuego ya aquí prendidito, mi corazón es hermoso. Como les digo, me hubiera gustado enseñarles paso por paso todo como yo lo iba haciendo acá, ¿verdad? Pero como ya le digo, este macho lo estoy amansando y que lo vamos a amansar, ¿verdad? Bueno, yo ya tengo limpita las manos, mis corazones hermosos, porque los encontramos acá. Aquí le vamos a poner miren la carne. Mamá, me está viniendo allí. No lo toque, mami. Bueno, aquí le vamos a poner, aquí vamos a freír la carne, mis corazones hermosos. Miren. Aquí la vamos a freír la carne. Primero la carne la vamos a hacer freidita, ¿verdad? Lo que le vamos a echar acá nomás solo va a ser un poquito de sal, porque aquí ya le eché sal también a lo que vamos a hacer licuado, pero aquí le vamos a poner sal. Miren, un poquito y lo vamos a ir meneando. Lo vamos a hacer freidito. Cuando ya miremos que la carne ya está freidita y esto lo tengamos licuado, lo vamos a echar allí. Y después le vamos a poner todito estos ingredientes. Venga, mi ayudante que se me va, ¿verdad? Y esto, cuando ya la carne ya miremos que esté, entonces le vamos a ir poniendo despacio todito esto, ¿verdad? Y lo vamos a estar acompañando también con una ensalada y también un arroz blanquito, ¿verdad? Porque esto lleva color y esto lo vamos a estar acompañando con un arroz blanquito que les tiene que quedar sabroso. Bueno, continuamos preparando esto y no estoy ni segura si me va a salir este video, pero confío en Dios, ¿verdad? Que me va a salir. Así es que me encuentro por acá preparando este guiso. Bueno, yo me voy a conquistar a mi esposo por el estómago, ¿verdad? Y continuamos. Bueno, mis
corazones hermosos, ya tengo acá el arroz cocinando. Ya licué todos los ingredientes que le vamos a poner a la carne, que ya está bien freidita por acá. Y aquí les voy a enseñar a ustedes cómo voy a preparar esta carne guisada. Miren, ya la carne ya la freí bien freidita. Hoy le voy a echar todito lo que licué, todo lo que le mencioné, ¿verdad? Ay, vieron qué rico, qué olor va soltando. Bueno, acá le voy a poner un poquito de agua para que me quede jugosita, ¿verdad? Miren, ay, vieron qué rica. En lo que está mi carne, en lo que estaba mi carne friéndose, me puse a licuar todos los ingredientes y me puse a hacer el arroz y me puse a hacer por acá la ensaladita. Miren, por acá. Aquí está la ensalada que vamos a estar acompañando este plato de comida. A mí me gusta echarle zanahoria, cebolla. No le echo cilantro porque fíjense que lo voy a poner en un bote, ¿verdad? Entonces, y cilantro no le voy a agregar en estos momentos. Esa ensalada la voy a estar haciendo con vinagre de manzana, ¿verdad? Para si usted la quiere hacer como yo. ¡Ay, Dios, qué rico, mis corazones hermosos! No se imagina qué sabroso está. Bueno, aquí para enjuagar la licuadora, aquí le vamos a echar un poquito aquí de agua. Miren, de agua aquí, así. Así, miren. Agüita le vamos a echar para que nos quede bien rico. Jugosito, ¿verdad? Bueno, ¡ay, qué rico este aroma! Ahora a continuación, mis corazones hermosos, lo taco y lo dejo por unos 10 minutitos que se me vaya agarrando la concentración de todito lo que le preparé. Y después le vamos a poner todito las verduras que va a llevar, la papa y la zanahoria y la cebolla. Después le vamos a echar el garbanzo y los otros ingredientes. Bueno, este plato de comida lo vamos a hacer y lo va a quedar sabroso en celebración a esos lindos padres. Y continuamos cuando ya lo vayamos a poner en la mesa. Ya acá ya no hay nada que enseñarles porque ya les dije todo lo que va a llevar, ¿verdad? Hoy solo voy a estar esperando que el arroz esté y la carne y echarle las verduras. Posiblemente sí, les voy a enseñar cuando ya le esté echando todos los ingredientes. Bueno, mis corazones hermosos, le ponemos la papa entera, ¿verdad? Porque son pequeñitas y a mí me gusta ponerlas enteras. La zanahoria y la cebolla y lo tapamos. Bueno, miren, acá, ay, vieron qué rico, se los voy a poner aquí en la cámara para que ustedes vean. Miren, qué sabroso, ¿eh? Aquí está nuestro guiso de carne guisadita en celebración y en honor a toditos esos lindos, hermosos padres. Miren, por acá está. Bueno, continuamos haciendo esta comida sabrosa en este día de los padrecitos precioso. Bueno, hoy la tapamos y cuando ya miremos que ya un poco le van a faltar a toditas estas verduras que le pusimos, le vamos a poner el garbanzo y las otras cositas, ¿verdad? Que le vamos a agregar ahí, ¿verdad? Bueno. Bueno, miren, como ustedes podrán observar, miren cómo va quedando ya la carne. Miren, miren la carne guisada de arroz, qué sabrosa, qué rica. Carne guisada de res. Y por acá yo tengo, miren, el arroz que ya se me cocinó. Y por acá tengo la ensalada, miren.
por acá está. Y la vamos a estar acompañando ahí. Vamos a ver con qué la acompañamos. Miren, vieron qué rico está. Ya siento que me está dando hambrita, ¿verdad? Bueno, para esos padrecitos lindos que hoy, ¿verdad?, están en un día muy especial. Ay, hay que conquistarlo con esto. Bueno, las esposas que podemos, ¿verdad? Porque muchas esposas lindas, preciosas, están trabajando y en que quieran con todo el corazón, en que adoren a su esposo, no pueden porque hay que trabajar, ¿verdad? Y el trabajo, ustedes saben que eso es lo primero, porque del trabajito hacemos estos guisos y más que esta situación está dura, ¿verdad? Usted. Así es que I'm sorry for you, le dijo la esposa, allí al esposo, si no le pudo cocinar, ¿verdad? I'm sorry for you, se dice, Dari. Aquí está mi esposo. Yo no sé inglés usted, pero yo me la estoy ingeniando, no sé si se dice I'm sorry for you o I'm sorry. Pero la cosa que hay. I'm sorry, ¿cómo? Oh, solo I'm sorry, dice mi esposa, pero yo le agrego ahí I'm sorry for you, ¿verdad? Yo no sé inglés, gente. Bueno, como le estaba diciendo, para esas esposas que no pueden recibir bien hoy a ese galanazo, hoy este día, I'm sorry, pero no se puede porque están trabajando. Entonces, mis reyes, arréglensela a ustedes como ustedes puedan. Y si ustedes pueden cocinar, cocinen para ustedes mismos, por fin. Usted es el que se va a comer la comida. Bueno, mis corazones hermosos, felicidades a mis hermanitos preciosos, a mis cuñaditos y a ese público hermoso de papacitos allí, esos padres, ¿verdad? Les digo papacitos porque es el día del padre. Bueno, mis corazones hermosos, vieran qué rico está este guiso bien sabroso. ¡Ah! Ya se me está antojando. Vaya, yo le voy a decir así a mi esposo. ¡Vaya, amorcito precioso! ¡Oh, te mereces este platito de comida! ¡Que hoy me fui de bolsa! Para cantar no sirvo yo, ¿verdad, usted? No me gano pero ni la comida cantando, ¿verdad? Ay, mi linda gente hermosa, hay que alegrarlo, ¿verdad? De eso se trata, que los alegremos, la alma. Fíjense que mi acompañante aquí, le dije a ella, vaya mamá, usted me va a estar ayudando aquí. No, abuela, me dijo, yo ya no quiero, llame. Yo pensé, me dice que esa cosa era, ya estuvo, me dijo, pero vos te estás estándome. Yo no quiero salir, llame, yo solo me voy a sentar a comerme. Vaya pues, amor, le dije yo. Fíjense que a mi nietecita le encanta bailar, de las tres que tengo, esa niña le encanta bailar. Usted le pone la música y yo no sé cómo le hace la niñita ahí, mire que le hacía así, le hacía allá. Hay un día de esto se la voy a poner a bailar porque ella me dice, abuela, me dice, yo pensé que íbamos a cocinar y me ibas a poner a bailar porque yo quiero bailar contigo, men. Porque a ella le gusta bailar con su mami y con su papá y conmigo también, porque su papá, vieran cómo le encanta bailar ese hombre. Y así es que me dice, no, yo me puse bonita, me dice, porque yo creí que iba a bailar, baby. Alinson, vení, mamá. Ya le voy a llamar, fíjate que me dijo. Ay, me dice, yo ya no quiero andar así. Me dice, ya quiero andar yo así. Mire, aquí viene. Vaya, mamá, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta hacer? ¿Bailar o qué? ¿O cocinar? ¿Cocinar? Uh-huh. ¿O ya no quieres bailar? ¿O ya no? Ya está aburrido. Aquí está mi muñeca, ¿ves? Un día de esto me voy a poner ahí a bailar. Ya lo traen, ¿verdad? Usted, los niños que les gusta bailar. Porque fíjese que mi hijo, el
El tercero, venite mal. El tercero, ese niño no le gusta bailar. Y el primero, ay Dios, media vez, igualita a ella, mira, media vez iba escuchando la música. Él se ponía ahí a bailar conmigo, porque a mí me gusta bailar, gente. Pero con mi hijo, ¿verdad? Y si no, yo solita aquí, yo sola me alegro. Porque a mi esposo no le gusta bailar, ¿verdad? Entonces, ellos salieron a mí, ¿verdad vos? Mi primer hijo, ay, ese le gusta bailar. Mi hija no, ella no, salió a su papá, porque fíjense que mi esposo no le gusta bailar. Ay, ese hombre usted lo puede jalar para allá y para acá, y él no le baila. Bueno, mi corazón es hermoso, ya va a estar la comidita. Y dije, yo voy a echarme aquí una platiquita en lo que está la comidita. Bueno, porque de eso se trata, corazones hermosos. Bueno, en lo que está ya hoy aquí, mi corazón es hermoso, solo les voy a enseñar el plato de comida porque ya va a estar, ¿verdad? Entonces dije yo, en lo que está la comidita aquí, voy a echarme una platiquita, ¿verdad? Bueno, mi linda gente hermosa, ya nuestra comida ya está, ya solo está de servirla allá en la mesa. Y hoy se la voy a presentar. Ya está la comida, mi linda gente hermosa. Mire, por acá está nuestro guiso. Ay, vieron qué rico. Por acá está el arroz. Por este ladito, aquí está la ensalada. No sé si estará captando bien. Ahí está. Bueno. Por ahí está nuestro guiso, mi linda gente hermosa, que vamos a estar disfrutando hoy en este día. Mi corazón es hermoso. Yo por aquí ya tengo mi platito de comida sacadito, ¿verdad? Aquí le voy a enseñar que le voy a poner aquí, mire corazón hermoso, salsita, mire, ve, ay, de el caldito, mire. Ay, miren qué rico está, mi linda gente hermosa. Bueno, aquí yo se lo voy a estar presentando como yo lo voy a estar disfrutando. Miren, la carne guisadita, el arroz, la ensalada, el chile jalapeño, mire, porque a mi esposo le fascina. Lo vamos a estar acompañando con unos huevitos y unas tajadas de pepino y por supuesto el curtido, ¿verdad usted? Ay, es que en este platillo de comida no debe de faltar, ¿verdad usted? El curtido, el chile y el limoncito, ¿verdad corazón? Mire, ¿será que yo ya le echo? ¿Te le echo limón, amor, al huevo? Lo que sí no veo son las tortillas. ¡A las tortillas! ¡Ay, corazón, I'm sorry! I'm sorry for you. Eso no puede faltar como buena, ¿cómo le diría yo a usted? Como buena, ay, no sé cómo le diría yo a usted, corazón hermoso. Bueno, ahí va la tortillita. Ay, que no van a estar. Bueno, aquí están las tortillitas. Miren, estos fueron los primeritos que yo me puse a hacer. Bueno, la pongo por aquí. Por aquí, ¿verdad? Ahí me está agarrando bien la camarita. Y espero primeramente Dios que este telefonito lo haya captado bien aquí, que le haya hallado el ritmo, porque ya estaba acostumbrado en aquel. Pero voy a ver si está grabando. Yo no veo muy bien ahí, pero no sé, al nombre de Dios, ¿estará grabando o no estará grabando este chunche? ¿Estará grabando usted? Ahí me dicen ustedes si salió este video o no. Porque yo no sé. Y como yo vengo allá de la selva, ustedes saben que uno que se ha criado en la selva, pero camina. Hay personas que solo arroz usan también. Oh, sí. Ah, en el plato. Sí, aquí es opción. Si ustedes les quieren agregar huevo, ahí ya. Ah, sí. Sí, aquí es opción, si usted le quiere agregar huevo, porque el plato tradicional solo es el arrocito y el curtido y esto. Y también me está diciendo mi esposo que es
Opcional. Opcional si usted le quiere acompañarlo con las tortillas, ¿verdad? Porque como ya va el arroz, supuestamente ya las tortillas ya no se le debe de poner. Pero como aquí el jefe le gustan las tortillas, usted hay que ponerle las tortillas porque si no, no hice nada. Así me va a decir. Me puse a echar las tortillas porque dije yo, ay, si no he hecho las tortillas, ya tengo ahí frillitas, ¿verdad? Pero como es el día del papá, lo tenía que contemplar a usted, este galanazo, porque si no va a decir, ay, ¿qué pasó con las tortillas? No está buena esta comida porque con las tortillas, así no está buena, me iba a decir. Porque fíjese que él es tortillero usted, ¿verdad vos? Así es. ¿Que te gustan las tortillas? Y mire que tengo que amansarlo para que salga aquí con ustedes. Y esto estará grabando, nombre de Dios que salga. Y si no, malogré este video, pero espero que sí salga bien. Bueno, espero que sí. Y si no, lo perdí. Cambié un viejito por un nuevo y el nuevo no lo sé cómo es amansar, ¿verdad? Porque los bueyes cuando están chúcaros, ¿verdad? Y hay que amansarlo para que jalen la carreta, se amansan, ¿verdad? Ah, bueno. Dicen, ¿ah? Este es algo diferente, entonces tienes que aprender a usarlo. Ajá, ¿verdad? A usarlo, sí. A usarlo, amansarlo, digo yo. Dice mi esposo que él cuando estaba de 15, él dice que se puso a amansar unos bueyitos, dice. Y ahí lo voy a poner un día, bueno, con el gusto de él, ¿verdad? Porque obligado no lo puedo hacer. A que platique su historia de su niñez de él. Bueno, mi linda gente hermosa, me encanta yo platicar a usted. Mire, aquí está mi corazón, es hermoso. En este día muy especial, ¿verdad? Yo le quiero regalar este plato de comida a toditos mis suscriptores y a toditas esas lindas, hermosas personas. Y también en especialmente al Señor, porque usted y mi esposo y usted, mi corazón hermoso, Dios me le ha permitido llegar a otro día más de este año, ¿verdad? Celebrando su día de ser padre, lo más lindo que a uno le da el Señor a ser padre, ¿verdad? Fíjense que yo lastimosamente a mi padre los tengo enfermito de salud. Yo por eso he estado viajando muy seguidamente por ir a ver a mi padre, porque ya mi padre está bien delicado de salud. Y que Dios y la Virgen María, que Dios, ¿verdad?, ponga su mano divina en su cuerpo de él y me lo sane. Y lo tenga para otro día, para otro año más, ¿verdad? Primeramente Dios, que lo tenga el otro año y otro año más. Que Dios me le dé sanidad y que me le alargue la vida, ¿verdad? Entonces, yo les quiero decir a toditos ustedes, feliz día de este día. Y ya lo repetí en varias veces, ¿verdad? Como carreta, pero... Hoy este día es muy especial para ustedes y para mí, porque tengo a mi padre delicado de salud, pero lo tengo vivito. Y eso me llena de mucha alegría y muchas bendiciones. Y yo espero que ustedes se la estén pasando de lo más mejor. Bueno, aquí yo me despido, mis corazones hermosos, diciéndoles, pase un buen día, mi corazón hermoso, en que tengamos dificultades en la vida, ¿verdad? No los desmayemos, al contrario, pongámosle cara buena, cara alegre, ¿verdad? Al mal tiempo y a las malas situaciones. Y yo le digo, corazones hermosos, cuídense mucho y pase feliz tarde. Un buen día del Padre. Yo con esto me conquisto mi galán. Bueno, cuídense mucho. Adiós.